gente, y bienvenidos a otro episodio de El Latin Geek, donde cubrimos lo último en videojuegos, películas y noticias geek. Hoy quería hablar con ustedes sobre la nueva película de suspenso, Mother. En Mother, nosotros seguimos a una pareja casada. El hombre es un poeta quien está sufriendo de bloqueo de escritor, mientras que la mujer es una ama de casa quien se dedica a remodelar y arreglar su casa. Pero la relación entre ellos dos es puesto a la prueba cuando varios extraños van a visitarlos y con la intención de quedarse. Dirigida por Darren Aronofsky, el director conocido por Requiem for a Dream y Black Swan, esta película es un thriller paranormal donde siempre estás tratando de adivinar exactamente qué es lo que está pasando y las motivaciones de estos personajes. La historia de la película es bien obtusa y misteriosa, llena de simbolismos y metáforas que mantienen a la audiencia adivinando en qué exactamente es lo que está pasando. Si se están preguntando por qué estoy siendo tan vago con los detalles, es porque yo no quiero arruinarles la película. Esta es una de esas películas donde cada persona la va a interpretar de su propia forma, de una forma diferente, siendo más artística que nada. Y si yo entro demasiado en detalle, les voy a arruinar la experiencia. Lo que hace que esta inusual historia funcione es la excelente actuación de parte de los protagonistas. Jennifer Lawrence hace un excelente trabajo como la ama de casa, quien está perturbada y confundida y no entiende la situación extraña en la que su esposo la ha puesto y solamente quiere volver su vida a la normalidad. Mientras tanto, Javier Bardem también hace un excelente trabajo como el marido, un hombre que en ocasiones se siente bien cariñoso y enamoroso, pero en otras ocasiones tiene esta obsesión, esta presencia obsesiva que aterra a aquellos que están al lado de él. También tenemos a Ed Harris, el primero de los huéspedes, quien también es un hombre misterioso que siempre se siente en el borde de la muerte o la locura. Y por último tenemos a Michelle Pfeiffer, quien hace el papel de la esposa del huésped, una mujer ambiciosa y egoísta a quien solamente le importa su familia, su marido y su estado emocional. Todos los demás huéspedes hacen tremendo trabajo también. Es más, no hay un solo actor que haya hecho un mal trabajo, con cada uno metiéndose de lleno dentro de sus papeles y cada uno añadiéndole aún más al misterio de la trama. La cinematografía en esta película es excelente. Cada toma se siente bien dinámica y logra añadirle a la emoción y a la tensión de la escena y le añade más aún a la historia. Pero si la cinematografía de esta película es excelente, el uso del sonido va mucho más allá de la excelencia. El uso del sonido es tan bueno en esta película que logran hacer que la casa entera se sienta como que tiene su propia vida. Y cada sonido, hasta el más inocente sonido, logra llenarte de temor e incomodidad y te envuelve más en la trama misteriosa. En fin, nosotros aquí en el Latin Geek le damos a Mother un Geek Review de 8.5 de 10. Esta película estuvo tremenda. Pero no es para todo el mundo. Esta película no es una de esas historias normales de Hollywood que tiene un principio, medio y fin. Esta película es más artística. Es una de esas películas que hace que le pide a la audiencia que entren y la analicen, haciendo que cada persona saque su propia información, su propia interpretación de la película. Y esta película está repleta de simbolismos y metáforas que yo no voy a decir ninguna para no arruinar la experiencia. Pero si está esperando una historia tradicional, no veas esta película. Pero si quieres ver una película que artísticamente está a otro nivel y que de verdad te hace pensar horas después de que se hayan terminado los créditos, esta película es bien buena. A mí me encantó simplemente porque como hago películas, yo aprecié la forma artística que hizo esta película. Y con eso se nos acabó el show. Recuerden que todos los meses estamos haciendo una rifa donde regalamos un juego a uno de nuestros suscriptores de YouTube. Y el juego que estamos regalando en este mes de septiembre va a ser Destiny 2. ¿Quieren tener la chance de ganar ese juego? Pues todo lo que tienen que hacer es ir a nuestra página de Facebook y darle like, y ir a nuestro canal de YouTube y darle a subscribe.
Y si ya lo hicieron, no se preocupen que ya son parte de la rifa y de verdad, gracias un millón por todo el apoyo. Pero ahora me voy a tener que ir, así que recuerden que a quien no le guste, ¡que se vaya pa'l carajo! Hasta la próxima. ¿Todavía están aquí? Pues si les gustó lo que vieron, aquí les dejo nuestros dos videos previos. Todo lo que tienen que hacer es cliquear o darle con el dedo para verlos. Y si quieren participar en nuestra rifa, pues sigan las instrucciones en la descripción de este video. Hasta la próxima.